El gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca, destacó los avances que se han logrado en la hoja de ruta establecida para enfrentar el problema del lobo marino. Principalmente se resalta iniciativas como la realización de un censo que ha permitido identificar en qué regiones el tema es más serio. El censo nos arrojó información muy relevante en el sentido que, si bien a nivel nacional la población del lobo marino ha bajado, lo que ha aumentado es la interacción y en ciertos lugares donde se ha concentrado. Y por lo tanto ahora sabemos dónde concentrar de mejor manera nuestros esfuerzos, dónde desarrollar específicamente nuestros planes piloto y no estar, entre comillas, dando palos de ciego, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, la agenda del año 2019 ha estado concentrada en eso y ahora el 2020 esperamos focalizar nuestra atención en aquellos lugares donde efectivamente la labor del lobo está dañando más, digamos, esta relación con la pesca artesanal. Es decir, hoy día hay menos lobos, pero están más, más vivos, digamos, frente a la relación con la pesca. ¿En alguna localidad ya han funcionado estos planes pilotos que se han puesto en marcha? Sí, tenemos varios planes pilotos, algunos con mejor éxito que otros, digamos, y los estamos evaluando para replicar aquellos que sean más exitosos. Para la pesca artesanal es poco el avance que se ha logrado en esta materia, debido a que además el lobo es una especie protegida. Por ello resalta la necesidad de que el Estado reaccione en los meses de invierno, que es cuando aumentan los ataques de esta especie a los recursos que capturan los pescadores. Porque así, como no nos dejan de esto hacer una pesquería, Y el gobierno está obligado a protegerlo por acuerdos de Naciones Unidas, acuerdos universales, también debe preocuparse para con nosotros de que debe tener de alguna manera una mitigación y una mitigación efectiva. No estamos hablando de entregarle unas par de redes o simplemente unos anzuelos. Yo creo que tiene que haber una manera de que podamos los pescadores tener claro que en los meses de invierno, incluso me atrevo a ir más allá. ¿Por qué no le pedimos la plata a quienes hoy día son países que de alguna manera promueven al máximo la conservación de los recursos? Yo no tengo ningún problema que eso debiera ser así y eso debiera exigir los gobiernos de Chile. Durante el 2019, uno de los principales factores que influyó en la crisis de la pesca artesanal fue la presencia del lobo marino, por lo que este año esperan medidas de mitigación antes que el problema se repita.